imprudente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días, amables oyentes. A partir de este momento inicia Voces del Senado. Les damos las gracias por estar en sintonía con nosotros a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy, el equipo de periodistas de Voces del Senado, como siempre, les ha preparado un programa con los hechos que fueron noticia en el legislativo. Así es, Hernando, y saludamos a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovCo, siempre con el numeral Voces del Senado. Bienvenidos. Mañana inician las novenas decembrinas en nuestro país y, como es tradición, compartiremos con nuestros seres queridos la magia de la Navidad con natilla, buñuelos, tamales y los infaltables aguinaldos que nos alegran los días antes de la llegada del Niño Dios el próximo 24 de diciembre. Además, Hernando, los colombianos podrán disfrutar de la variedad de actividades que se realizarán en las principales capitales del país durante las novenas. Y para quienes estén de visita por Bogotá, les contamos que habrán actividades en diferentes zonas de la capital, como lo son Monserrate, el Jardín Botánico, el Parque Nacional y, por supuesto, la Plaza de Bolívar, que contará con un innovador espectáculo que integrará las acrobacias, show de luces y música. ¡Los esperamos! Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enríquez Pinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio El Hash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos hechos fueron noticia esta semana. Inmensa preocupación en la Comisión Sexta por los resultados de las pruebas PISA. En suspenso situación de desempleo en Colombia, ¿por qué? En minutos se lo contamos. Aprobado proyecto de ley en pro de las personas con nacionalidad colombo-francesa. RAP de la Amazonía fue aprobada en la Comisión de Ordenamiento Territorial. En Colombia no se podrá seguir con los experimentos en animales para determinar si un producto es apto para el consumo humano. Se fortalece la agenda cultural en el Senado de la República. Más detalles en minutos. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Los resultados de las pruebas PISA dejaron a la educación del país en un lugar nada agradable a la luz de los estandartes internacionales que, según algunos senadores, no son el correcto resultado a los billones de pesos que se le invierten. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Luego de la presentación de Colombia en las pruebas PISA de conocimiento y aprendizaje, en donde el país no mostró los resultados esperados por los billonarios recursos invertidos en materia de educación en nuestro presupuesto, el senador del Centro Democrático Alejandro Corrales manifestó su preocupación en materia de educación. Bueno, el balance que hay que hacer es de mucha reflexión y con argumentos como los resultados que nos dieron las pruebas PISA no podemos desconocer una realidad. La realidad es que Colombia está muy mal en el nivel educativo y este no es culpa de los estudiantes. Aquí tenemos que ser críticos con el sistema educativo y con los docentes del país, porque todas las pruebas lo que refleja es qué tanto aprendieron esos muchachos de sus docentes, del modelo educativo que tienen hoy. Y no es un problema de presupuesto, como lo que iban a hacer ver en alguna ocasión, porque si bien acá pueden criticar la falta de presupuesto cualquiera de los sectores económicos y gremiales del país, como el sector de agricultura, por ejemplo, al que no le tocan sino 1.9 billones de pesos, no lo puede hacer la educación, le tocan 44.1 billones de pesos, y esto es el presupuesto más alto de todos los sectores, incluido el sector de defensa, que es uno de los sectores altos en todos los países. Y si vamos a mirar conscientemente
países que lograron los mejores resultados en las pruebas PISA, China y Singapur, no superan el 3%, el 3.5% del PIB destinado a la educación, mientras que en Colombia tenemos mucho más del 4% del PIB para educación. Esto es gravísimo. Esto quiere decir que los recursos que estamos invirtiendo no están dando unos buenos resultados. Ahora, cuando usted mira lo que en las redes se está moviendo, el adoctrinamiento que se está viendo en el sector educativo colombiano, cuando usted ve que tiene unos privilegios que no tienen otros sectores, uno sí pensaría que debemos empezar a evaluar si hay que ser un poco más críticos del sector docente en Colombia. ¿Por qué no pensar en evaluarlos, en evaluar a los docentes colombianos? ¿Por qué no pensar que si tienen derecho a tener 2 y 3 pensiones, como lo tienen muchos de ellos, que si tienen derecho a más prebendas que la gran mayoría de los colombianos, pues deberían también mostrar resultados? ¿Por qué no pensar en evaluar a cada uno de los docentes como lo hacen en otros países, en donde los mandan a capacitarse, pero inmediatamente los evalúan para ver qué tanto potencial tienen para seguir dando las clases? Cada uno de los docentes debería mirar si tiene la pertinencia para dictar las clases que está dictando, porque en caso de no hacerlo, pues debe ser relevado. Eso se hace en cualquier empresa en el mundo, y en el sector educativo debe ser así. Quien no esté capacitado para ser el mejor profesor, hacer una docencia como tiene que ser, pues no debería hacerlo y deberíamos buscar un espacio diferente para él. Pero finalmente lo que la reflexión más importante es que Colombia necesita más maestros y menos profesores, porque lo que hemos tenido acá queda demostrado que son profesores. Las pruebas PISA demostraron que los niños, que los jóvenes no están aprendiendo lo que este sistema educativo les está queriendo transmitir. La tecnología tiene que ser una de las herramientas fundamentales en la futura educación, en la presente educación, de hecho, ya tiene que serlo. No riñen lo uno con lo otro. La forma de llegar a sitios remotos tiene que ser la tecnología, el internet, las redes, la posibilidad de llegar con cosas inimaginables para niños que están en lo rural y lo disperso y lo más lejano de Colombia. Hoy lo permite, la tecnología permite llegar a ellos. No riñe eso con que los docentes se preocupen por también formar personas. Voces del Senado. Senadores de la Comisión Séptima realizaron debate de control político donde se analizó la situación del desempleo en Colombia. Los citados fueron los ministros de Hacienda, Trabajo, Agricultura, de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otros. Gloria Moncayo nos cuenta a qué conclusiones se llegó. Debido a la importancia de este debate y queriendo escuchar los informes de los distintos representantes, tanto del gobierno como de la Comisión Séptima, y sacar las conclusiones, se debió suspender el mismo para la próxima semana. Así lo manifestó para Voces del Senado el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, autor y citante del debate. Pues el debate primero quedó en suspenso, se va a retomar ojalá la próxima semana para dar las conclusiones como citante a este debate de control político y para escuchar también a los otros integrantes de la Comisión Séptima del Senado. Primero, pues una preocupación enorme de cómo la tasa de desempleo en Colombia es de las más altas de la región, la tercera más alta de la región, sin incluir Venezuela. Tenemos una preocupación con esa tasa también muy por encima de los países miembros de la Alianza Pacífico y se duplica al promedio de los países de la OCDE. ¿Qué queríamos con este debate? Encontrar las soluciones, encontrar alternativas claras, inmediatas. ¿Qué está ocurriendo con esa mesa de trabajo que se dice existe en el gobierno nacional, pero que parece que no se ha convocado, que no están informados? Porque aquí lo demostramos en el debate, hay contradicción entre lo que dice un ministro y dice el otro. Al interior del mismo gobierno hay bastantes choques en lo que pueden ser las causas que están generando el desempleo en Colombia. Lo que escuchamos de los ministros, hay buenas voluntades, pero no hay un plan estratégico, concreto, estructurado, medible, de cómo contrarrestar esta problemática que, como lo dijimos también en este debate y lo demostramos, no solamente impacta a las familias desde el punto de vista económico, sino que también tiene unas connotaciones y unas consecuencias muy graves desde el punto de vista psicológico y de salud. El senador Carlos Fernando Motoa también se refirió a la moción de observación que desde la Comisión Séptima del Senado se realizó al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Sí, lamentablemente, el desempleo es un problema económico, el problema económico más grande del país, y quien establece las estrategias y la política pública fue el ministro de Hacienda. Ya he reiterado el incumplimiento a las citaciones que hace la Comisión Séptima, que es la Comisión Social del Senado. Ahí se pudo hacer una evaluación de 11 citaciones que se ha hecho al ministro de Hacienda, solamente una oportunidad hasta en la Comisión Séptima. Por eso la comisión ha presentado y aprobó la moción de observación y que se haya llamado atención respetuosa pero muy categórico para que se atienda y se dé prioridad a los temas sociales que son los que traen la Comisión Séptima y que por supuesto requiere, necesita con urgencia la presencia del ministro de Hacienda. De igual manera, la senadora Laura Fortich del Partido Liberal se manifestó sobre el desempleo en Colombia. Bueno, efectivamente, como congresista visitamos la región, visitamos las comunidades y el desempleo, además del indicador como tal, que nos está mostrando
mostrando que efectivamente ha habido un incremento en el desempleo en Colombia, también las comunidades nos lo vienen manifestando desde hace mucho tiempo. Para eso hemos citamos a los ministros de diferentes carteras que deben generar empleo, igualmente a la ministra de Trabajo, a la directora del DPS. Es decir, fueron 12 citados para que nos mostraran qué medidas vienen adoptando frente a este tema, que hoy es un flagelo muy importante que tiene nuestro país y que tenemos que buscar erradicar. La ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Silvia Constein, explicó qué se está haciendo desde su cartera para bajar las cifras de desempleo. En la ley de modernización del sector de las TIC, que es lo que nos permite hacer todos estos programas de conectividad tan ambiciosos que tenemos, ya este año haremos asignación de espectro de las bandas de 700, de 1900 y de 2500, lo cual va a traer una nueva ola de conectividad al país a partir del año entrante. Así que, aunque hay unos retos muy importantes en temas de empleo, es muy claro que este es un sector que impulsa, habilita y ayuda a que la economía crezca en todos los demás sectores. Sí, a través de las emisoras comunitarias que ya estamos por primera vez en 10 años asignando, después de que ya se abrió la convocatoria, ya se cerró y prontamente estaremos ya haciendo esa asignación. Pero adicionalmente, el despliegue de infraestructura también genera empleo, porque es un despliegue físico, personas en los territorios que tienen que llevar toda esta infraestructura de comunicaciones, más las que se requieren para mantener a esa infraestructura. Así que en la medida que vamos llegando a las distintas regiones del país con conectividad, se traen no únicamente los beneficios que la conectividad misma trae, es decir, poder estar en el campo y aprender un segundo idioma, aprender a programar, ayudar a los niños con sus tareas, al emprendedor agrícola para que pueda tener acceso a precios internacionales o nacionales, a que pueda tener acceso a temas de clima, a mejores formas de producción. Eso es muy importante también. Por último, el nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Luis Alberto Rodríguez, habló sobre las medidas que se están realizando para bajar la tasa de desempleo. Es en un momento preciso la citación, reconocimiento a los congresistas de la Comisión Séptima, a los senadores de la Comisión Séptima, que están preocupados por este tema. Se habló de que efectivamente la tasa de desempleo en Colombia viene aumentando desde el 2015 hasta el 2019 de manera constante. Afortunadamente, entre septiembre y octubre empezamos a ver algunos visos de cambio de esa tendencia que venía negativa, desafortunada desde el 2015, y es que ya vemos en 13 principales ciudades, por ejemplo, un incremento del número de ocupados, que ya vemos efectivamente algunos ajustes en algunas variables, y creemos que a medida que la economía siga creciendo va a haber solución a ese problema. Sin embargo, sabemos que el crecimiento económico no resuelve el problema por completo. Es por eso que medidas como las que se incluye en la reforma y la ley para el crecimiento y el empleo, que la semana pasada fue aprobada en comisiones terceras y ojalá sea aprobada en el Congreso en plenaria antes que acabe el año, tiene dos medidas específicas que son muy positivas para resolver dos cuellos de botellas que hay en la tasa de desempleo. Primero, hay un cuello de botella en los jóvenes y hay una medida que es un beneficio de un descuento para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años y que efectivamente va a permitir disminuir esa tasa de desempleo tan preocupante que hay en ese segmento del mercado. Segundo, en la zona rural. En las zonas rurales hay un problema estructural hace varios años y tenemos una medida para generación de inversión de vías terciarias por montos que supera incluso 7, 8 veces lo que anualmente se invierte en Colombia, cerca de 700 mil millones de pesos para vías terciarias que pueden impactar positivamente las zonas rurales en Colombia. Entonces, esas medidas sumadas a las que estamos teniendo en regalías, por ejemplo, agilizar el número de días que toma aprobar un proyecto que antes tomaba 150 días en el 2017, el 2018 y hoy está tomando 60 días, es de alguna manera una perspectiva positiva de que creemos que va a empezar a impactar en la tasa de desempleo. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación.
El presidente de la Comisión Sexta del Senado, Horacio José Serpa, se declaró en apoyo total en la lucha anticorrupción, razón por la cual la plenaria del Senado le aprobó un proyecto de ley que busca acabar con los elefantes blancos o obras inconclusas en Colombia. Este es un proyecto de ley anticorrupción. Lo que buscamos es que no existan elefantes blancos, que no existan obras inconclusas en Colombia. Uno va a todos los municipios. Se han identificado más de 1.193 obras inconclusas en Colombia, entre escuelas, acueductos, vías, y eso es lamentable porque genera un costo fiscal, pero además un costo social. Menos niños estudiando, menos niños poniendo la posibilidad de consumir agua potable, sin alcantarillados, pero también menor posibilidad de conectar a Colombia. Entonces lo que buscamos es hacer un gran inventario, un registro nacional, que esta cantidad de obras que queden registradas en ese sistema, pues las sepan los mandatarios a la hora de hacer sus planes de desarrollo. ¿Para qué? Para que le metan recursos, partidas presupuestales, y puedan realmente terminarse las obras, ¿sí? Terminarse las obras, eso es bastante importante, porque vamos a saber qué es lo que está mal hecho en Colombia y vamos a buscar la forma de mejorarlo. Si no hay posibilidad de terminar la obra porque hay daños estructurales, porque realmente están en unas pésimas condiciones, pues entonces se aprueba también la posibilidad de demoler estas obras, ¿sí? Porque le pueden generar un daño, cualquier clase de emergencia al municipio. Entonces, o las terminamos, que es lo que realmente se quiere, o la demolemos como una excepción. En casa se establecen normas, límites, las reglas del juego. En casa se promueve el bien común y el desarrollo de sus integrantes. En casa nos tratamos con respeto y tolerancia. Somos honestos y comprometidos. Servimos con gusto. Aquí en el Senado es igual. El Senado, la casa de todos. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. Los senadores de la Comisión Segunda aprobaron el proyecto de ley que tiene como finalidad la aceptación del convenio financiero entre Colombia y Francia para evitar la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Felipe Gutiérrez nos cuenta más detalles. El senador José Luis Pérez Oyuela, ponente de la iniciativa, explica la importancia de la propuesta para el beneficio de las personas que tienen doble nacionalidad. Este es un convenio que se ratifica sí o no por el Congreso de la República, que busca evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la elusión fiscal con respecto a los impuestos de la renta y de patrimonio de los connacionales, llámese jurídicos o persona natural, entre la República de Francia y la República de Colombia. Este es un convenio que ya se realizó entre las dos naciones, que debe ser sometido a consideración del Congreso, que existe la necesidad de ratificar y de incorporar al ordenamiento jurídico colombiano este convenio para ponerlo en marcha. No es otra cosa que un instrumento que fija parámetros y condiciones, la claridad del cuándo, el cómo y el dónde deben ser declarados y pagados los impuestos de renta de patrimonio. Lo que estamos buscando es que connacionales que hayan estado en Francia por espacio de muchos años trabajando y retornen a Colombia no tengan que tributar doblemente y se les reconozcan, por el contrario, acá la totalidad de las semanas cotizadas para su posible pensión. Y en contrario, cualquier francés que haya trabajado en Colombia y retorne a su país no esté expuesto a la doble tributación y se le totalicen sus semanas en la contribución para sus posibles derechos prestacionales y pensionales. Y también para lograr confianza en la inversión entre las dos naciones, entre Colombia y Francia, para efectos de robustecer nuestra balanza comercial. A su vez, la senadora del partido Mira, Ana Paola Gudelo, añade que el mejoramiento de las relaciones económicas y financieras con Francia va a ser notorio con esta iniciativa. Sin duda alguna, esto nos mejora las relaciones económicas y financieras con países como lo es en este caso Francia, un país que además es cooperante y que nos ha mostrado en su rendición de cuentas cómo ha apoyado a Colombia en diferentes proyectos, muchos de ellos incluso del posconflicto. Sepan que esto busca evadir o precisamente evita la elusión de fiscal, del pago de impuestos, y es precisamente ayudarle no solo a las empresas, sino también a los colombianos residentes, en este caso en Francia, para evitarles el pago de la doble tributación, dado que ellos son originarios de Colombia pero residentes allí. Y hoy en día tienen que hacer un pago doble, tanto en el país de origen como de acogida. Voces del Senado.
En sesión conjunta de Senado y Cámara, la Comisión de Ordenamiento Territorial aprobó por unanimidad la Región Administrativa y de Planificación RAP de la Amazonía, con el objetivo de ofrecer oportunidades para el crecimiento económico y social en el sur del país. El periodista César Ariza con más información. La RAP Amazonía, integrada por los departamentos del Putumayo, Caquetá, Guaviare y Guainía, busca por iniciativa de sus actuales alcaldes y gobernadores un cambio para su región que mitigue las problemáticas sociales, mejore las actividades económicas y brinde soluciones a temas medioambientales para la conservación de sus bosques. El senador del Partido Conservador y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Efraín Cepeda, manifestó la importancia de esta iniciativa. Maravilloso, esta es la quinta RAP que se aprueba. Con la RAP de la Amazonía se completan alrededor de 22 departamentos en Colombia que pertenecen a alguna RAP. Está la del centro, está la pacífica, está la del Caribe, está la del eje cafetero y ahora la de la Amazonía. Entonces es un proceso en que el país está marchando, que es el proceso de descentralización, que las RAP tienen un músculo para jalonar proyectos, para presentarlos a DNP conjuntamente, en vez de que cada alcalde tenga un microproyecto debajo del brazo, pues se puede ir con macroproyectos que beneficie a toda la región. Y para nosotros la Amazonía es importante, es una reserva de la humanidad que merece todos los cuidados y toda la protección especial. Yo auguro que esto, ellos puedan jalonar esos recursos con ese músculo, pero además decir que luego de 5 años se convierten en red de región ente territorial, se constituyen en un ente cuya junta directiva son los gobernadores y el secretario ejecutivo es uno de los directores de planeación nacional, ad honorem, por supuesto. De manera que aquello que comenzó con la ilusión de los artículos 306 y 307 de la Constitución del 91 ha venido avanzando. Primero vino la LOT, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Luego se comenzaron a construir las RAP. Luego se aprobó, no hace mucho tiempo, la Ley de Regiones. Que aquí de lo que se trata es de romper la recentralización que viene viviendo el país. Señor presidente, buenas tardes, honorable senador. En el Senado trabajo, río, hablo, celebro, me equivoco, decido. Igual que en casa, pido excusas, sueño, escucho, abrazo, discuto, propongo, actúo. Como en casa, hay valores, normas, límites, compromisos y resultados. Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. En Colombia se tendrá que buscar otra alternativa de prueba de laboratorio en animales para saber si algunos productos los pueden utilizar los seres humanos y no les causan daño, como por ejemplo la línea de cosméticos o los jabones y desodorantes. La información con el periodista Hernando León Vanegas. Desde el Partido Cambio Radical se viene promulgando a través de la bancada animalista, de la que hace parte el senador Richard Aguilar, evitar que los conejos de laboratorio sigan siendo una práctica continua que atenta contra la vida de las criaturas animales. Muchos países en Latinoamérica ya han legislado al respecto. Europa está en la vanguardia en esos temas y vemos cómo a veces cogen conejos o cogen otros animales y empiezan a probar si sus productos funcionan en el humano. Y prácticamente eso es considerado como una afectación a los animales que son seres sintientes según nuestra legislación colombiana. Pues es mejor que el producto surja, perdón, de otro tipo de procedimiento, por una sola razón, porque existe un maltrato cuando se hace el testeo. Hoy los jóvenes no quieren consumir, incluso se vuelven veganos. Hoy los jóvenes rechazan toda prenda que provenga de un maltrato animal y pues ya estas nuevas generaciones nos están llamando y nos están diciendo que ojo con nuestros seres sintientes que son los animales. Muchos tenemos mascotas y como un senador animalista, créanme que vamos a hacer hasta lo imposible para que esto salga como ley de la República. Voces del Senado. El arte y la cultura se viven en el Senado de la República. Se fortalece la agenda cultural del Senado de la República. La Secretaría General del Senado, en cabeza del doctor Gregorio El Hatz Pacheco, realizó en el hall principal del edificio nuevo del Congreso de la República el concierto que engalanó las fiestas navideñas.
con la presentación de la Orquesta Filarmónica de Colombia. El secretario, a su vez, destacó la importancia de permitir que desde los espacios institucionales del Congreso se desarrollen estos tipos de eventos culturales. Reforzar el trabajo cultural al interior de las cámaras legislativas. Este es un sector de la actividad que a veces se queda olvidado, que a veces se va dejando para después y aunque vergonzosamente no se le asigne presupuesto propio y autónomo para hacer actividades culturales. Pero eso no ha sido obstáculo para realizar otros anteriormente y para realizar este magnífico evento de la mejor calidad musical de que Colombia pueda apreciar. Aquí tenemos la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, que no cualquiera auditorio puede disfrutar. Y está hoy aquí para que nosotros también nos impregnemos de esa bellísima calidad musical y de ese adelanto que tiene nuestro país. Orquesta Sinfónica Nacional que se le puede comparar a cualquiera de los de América Latina o de Europa en calidad y en tradición. 133 años desde que se creó por primera vez el segundo. Habla precisamente de la tendencia tecnológica y de la creatividad musical de lo que es la Colombia de antes y lo que es la Colombia de hoy. Al evento asistieron miembros del cuerpo diplomático, magistrados de las altas cortes, funcionarios del Estado, como la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, quien manifestó el compromiso desde los territorios con el arte y la cultura. No, felices de estar acá. Acabamos de tener un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta de los Colombianos. De verdad que fue hermoso ver cómo la gente disfrutó el concierto, pero además, como siempre, la orquesta interpretando bien los clásicos, pero además también nuestros clásicos de la música colombiana. Así que fue un momento muy emocionante. La idea es poder mostrarle al Congreso y a Colombia que tenemos una orquesta que tiene todas las calidades, todo el potencial, que es la Orquesta de los Colombianos. Y quisimos venir aquí para empezar la Navidad de la República con un mensaje a culturas de todos, que todos somos cultura y que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. La cultura como herramienta de transformación social, la cultura como herramienta de desarrollo económico. Por otra parte, Alejandro Roca, director encargado de la Orquesta Filarmónica Nacional de Colombia, manifestó la importancia de la música a nivel cultural. La música nos une. Agradecemos la invitación al Congreso. Traemos un repertorio que es muy importante, primero del repertorio sinfónico universal, pero también de nuestro patrimonio musical colombiano. La segunda parte será dedicada a eso. Y sí quiero hacer una invitación, una extensión a todos los colombianos, por supuesto a los senadores, a los congresistas, pero a todos nosotros a que apoyen los procesos musicales en Colombia, de todos los géneros, de todos los tipos. Por el lado nuestro, por supuesto, a una institución tan importante para nuestro patrimonio como es la Sinfónica Nacional de Colombia, sus músicos que son nuestro orgullo nacional. En realidad es una institución que cumple una labor maravillosa de difusión de nuestro patrimonio y del patrimonio universal. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogodco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Recuerden, si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gob.co o a nuestras redes sociales. Senado Colombia en Facebook y en Twitter somos @senadogobco para que su inquietud haga parte de nuestro próximo programa y tengamos respuesta de uno de los senadores. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, César Ariza Álvarez, Felipe Gutiérrez, Hernando León Vanegas, quien les habla Gloria Moncayo, y en la producción, Edgar Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.